Hello, everybody. Welcome. Welcome to our webinar. Let me just say a few words of welcome while you are gathering. We are so happy to have you here today. And I'm glad you were able to make it. Let me say, I'm Dr. Gail Presby, and I am the host of this event. I'm the director of CLASA here at University of Detroit Mercy. Let me tell you about CLASA. It houses the papers of Father James Guadalupe Kearney, and he was a Jesuit who had been a student at our university. He joined the Jesuits of St. Louis and he went to Honduras, where he lived for many years, even becoming a Honduran citizen. He was devoted to the poor of Honduras and he did literacy training and he organized people into cooperatives. He was disappeared in Honduras in 1983. It's in his memory that we come together every so often here on our campus and this semester on Zoom to remember him and to carry on his work and his spirit. And so we are so happy to have you here with us today. And I do want to thank my co-sponsors, TEL at University of Detroit Mercy and Languages and Cultural Training. Laura, would you like to say hello to folks? Laura is co-sponsor of this event. Thank you so much. Hello, everybody. It's wonderful to be in your presence today and to honor the many who are in our presence and in our memories. And so today we give thanks for all of you being in attendance and to our panelists and special guests. And Gail, thank you so much for stewarding CLASA for the many years that you have and being able to provide these contexts for us to honor and remember in these ways. Thank you all. Thank you. And at this time, I am so happy to introduce Carla Lara, a singer and a women's rights activist from Honduras. We are so thrilled to have you here with us to be part of this session and to share your song. I know you are all going to love the song. Thank you so much, Carla, and I invite you at this time to say any words you would like to say about your song before we begin to share it. Muchas gracias, compañeras. Me imagino que alguien va a hacer la traducción. Sí. Bueno, es un gusto. Yo agradezco mucho al Foro de Mujeres por la Vida, esta oportunidad y obviamente a ustedes allá en Detroit y los lugares donde estén en Estados Unidos por la solidaridad con este país donde hay tanto que hacer. De lo que va la canción está presentado en el video y lo pregrabamos para que pues, sonara mejor, ¿verdad? Porque a veces en vivo no se logra. Y espero que lo disfruten. Y es una canción muy necesaria en este tiempo, en el mundo entero, diría yo. So let's play it. Queremos agradecerle al Foro de Mujeres por la Vida invitarnos a esta actividad que tienen el día de hoy. Quiero agradecerle a Marco David, un guitarrista, compañero, que pues, está aquí. Vivir Quintana de México escribió un tema que se ha hecho himno para el movimiento feminista y en todo el Abya Yala hay esfuerzos por contextualizarlo, por ponerlo en las palabras de que renombren sus lugares, sus calles, sus nombres de mujeres arrebatadas por los femicidios de los que estamos realmente muy cansadas, muy hartas. Melissa Cardoza, una compañera escritora feminista, hizo eso a raíz del asesinato de Keila Martínez, una jovencita asesinada en una celda, en una posta policial en la ciudad de La Esperanza.
Intibucá de aquí de Honduras. Para todas las Keilas, para todas las Bertas, porque el femicidio deje de ser el horror bajo el cual sobrevivimos. Esto se llama Sin Miedo. Thank you so much. Oh, Carla, that is such a beautiful song.
and so relevant to the issues that we are going to be discussing in this session today. And our heart goes out to you for sharing it and your adaptation, the way in which you adapted the words to the Honduras situation is also so important and so moving. A la orden siempre, con. Para eso cantamos. Para que sirva. I have to say, when I heard it, when I first received it, I was sobbing. And I told Laura, I said, you'll have to take over from me. I'm going to be sobbing. I won't be able to do this. But I've just held it together enough so that I can introduce our next main speakers. But it is very moving. I really appreciate it. What? I'm so happy to turn now to Carolina Sierra and Andrea Paz, our two main speakers, and they are speaking for the Foro de Mujeres por la Vida. It is their organization that I was so happy to meet with in person when I went with Jose and Cher on a delegation to Honduras in 2018. And thinking of the International Women's Day that we just had recently, I thought it would be great to share their insights and their great work with our university, University of Detroit Mercy, which has both Jesuit and Sisters of Mercy sponsorship, and seeing how both the Jesuits and Sisters of Mercy are so involved in helping with this organization, but especially the Sisters of Mercy. We're so happy to share their talk with you today. And after their talk, we will hear from two of the Sisters of Mercy that have been working with the Foro, Kathleen Erickson and Diane Klein. So we'll hear from them afterwards. We're so happy we have Carolina here with us. We did record this session in advance so that we could put subtitles on it for those of you who aren't fluent in Spanish. So we're going to play the talk with our recording and its subtitles. Then we will turn to our Sisters of Mercy for some live commentary, and then we will be opening it up for questions. So please, Laura, if you can. Estamos grabando. Muy buenos días. Mi nombre es Carolina Sierra. Soy de Honduras. Soy asociada de la Misericordia y también parte del Foro de Mujeres por la Vida. Muchas gracias a la universidad por darnos este espacio para compartir un poco de la situación y la realidad que enfrentamos las mujeres en Honduras. Como les comentaba, soy parte del Foro de Mujeres por la Vida. El foro es un espacio articulado de varias organizaciones. Somos 16 organizaciones que estamos en el norte y occidente del país. Por decir algo, en una de las zonas más violentas de Honduras. Y bueno, nos articulamos desde el 2003 para fortalecer las luchas que tenemos cada organización por una vida libre de violencia, pero también en contextos difíciles tener una voz más fuerte y una estrategia más integral de cómo dar respuesta a las dinámicas de violencia que hay en nuestro país. Bueno, los últimos años en Honduras, los niveles de violencia contra las mujeres han ido creciendo de forma bastante alarmante y preocupante, ¿verdad? Solo agarrando la muestra de lo que es feminicidio, podemos decir que del 2002 hasta la fecha, hasta el 2020, 6,980 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en nuestro país. Y lastimosamente la mayoría de estos crímenes continúan en la impunidad. Para los que no conocen mucho de Honduras, me gustaría apuntar que en el año 2009 nuestro país sufrió un golpe de Estado. Este golpe de Estado tiene un impacto muy fuerte en lo que estamos viviendo hoy,
en la situación o en el debilitamiento de todo el sistema de protección de los derechos humanos de la población. También hay un proceso donde los poderes del Estado se han articulado, ¿verdad? No hay una separación de poderes y donde toda la institucionalidad realmente no está funcionando para proteger la vida y la seguridad de las mujeres ni de todo el pueblo. Actualmente, el gobierno de Juan Orlando Hernández, creo que muchas y muchos tal vez conocen un poco de esto, pero ha sido señalado internacionalmente por estar vinculado al narcotráfico. De hecho, su hermano Tony Hernández está siendo juzgado en los Estados Unidos por estos crímenes y varios funcionarios de su gobierno ya están siendo señalados. Así que esa es una realidad que vivimos en nuestro país y que evidentemente tiene un impacto muy fuerte en la vida y en la seguridad de las mujeres. Este gobierno se ha dedicado a gobernar, valga la redundancia, desde una lógica de aprovechamiento, de buscar generar la mayor cantidad de corrupción para él y para los suyos, eso en detrimento de la vida de las poblaciones y también gobernando desde una mirada de control y de violencia, ¿verdad? Controlando los defensores de derechos humanos, apropiándose de los territorios, remilitarizando nuestra sociedad, ¿verdad? Debilitando todas las instituciones que antes medianamente funcionaban para la protección de las mujeres, actualmente pues han sido debilitadas y todo el presupuesto que no se roban, por así decirlo, va a caer a fortalecer aparatos militares que realmente no protegen ni a las poblaciones y mucho menos a las mujeres. Las comunidades de donde venimos, las mujeres, enfrentan dinámicas bastante graves de violencia, ¿verdad? Muchas decimos que es como una guerra tal vez no establecida o no oficial, pero las situaciones de violencia que se dan en estos lugares, como el cuerpo de las mujeres, los cuerpos de las mujeres en muchas ocasiones son como territorios de guerra, ¿verdad? Ya sea por maras y pandillas, ya sea por narcotráfico, ya sea por policías y militares que también son parte de los agresores de las mujeres en nuestra sociedad. Realmente es como vivir en una guerra declarada, ¿verdad? Y donde no se encuentra protección de nadie, ¿verdad? Eso lo pudimos comprobar, por ejemplo, ahorita en el marco de la crisis por COVID, ¿verdad? Mientras estábamos encerradas en la cuarentena, los índices de violencia aumentaron alarmantemente, ¿verdad? Ya mi compañera Andrea les dirá con mayor precisión. Pero lo impactante de esto es que las mujeres estaban obligadas a estar encerradas con sus agresores, mientras las instituciones del Estado, muchas permanecían cerradas y las que estaban abiertas realmente no daban ninguna respuesta para proteger la vida de las mujeres. Quiero apuntar algo que me parece que es bien importante. Sí hay, nosotras tenemos los perfiles de quiénes son los agresores de las mujeres, de los hombres que las violan, que desaparecen, que son feminicidas. Pero algo importante a decir es que detrás de estos hombres agresores hay un Estado feminicida por dos situaciones. Una es porque es un Estado que permite que más del 90% de los crímenes contra las mujeres se encuentren en la impunidad, ¿verdad?
Eso es como dar un pase o un permiso para seguir agrediendo a las mujeres. No hay una preocupación por prevenir las violencias, pero tampoco hay una preocupación por juzgar aquellos casos que son denunciados, ¿verdad? Porque las mujeres en nuestro país, ante los niveles de impunidad, optan muchas por no denunciar, porque muchas veces son revictimizadas, porque no encuentran respuesta, porque a veces denunciar las pone en mayor riesgo que no denunciar por la respuesta o la nula respuesta a nivel institucional. Y la otra razón es porque también dentro de funcionarios o instituciones que están encargadas o deberían estar encargadas de proteger la vida de las mujeres, también se convierten en agresores directos de las mujeres, ¿verdad? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las defensoras de derechos humanos. Precisamente esta semana estamos conmemorando 5 años del asesinato de Berta Cáceres. Berta Cáceres era una reconocida defensora de derechos humanos, indígena, defensora de los bienes naturales y comunes, feminista, y una mujer que internacionalmente era conocida y que en muchas ocasiones denunció la persecución que vivía por la defensa de un río, por la defensa de nuestro territorio, y fue asesinada. 5 años después, todavía su familia, su organización, el pueblo hondureño y la comunidad internacional continúa buscando justicia para Berta, ¿verdad? Y así el caso, otros casos como Margarita Murillo, otras mujeres defensoras que han sido perseguidas y algunas asesinadas. Precisamente esta semana también dos defensoras de la organización Garífuna Ofrane fueron detenidas sin haber cometido nada, sin ningún crimen. Y bueno, ha sido esta semana exigir justicia para que ellas sean liberadas. Y también, además de las defensoras, las mujeres son en muchas ocasiones agredidas por policías y militares. Y este proceso de remilitarización que hemos vivido en nuestro país realmente es sumamente grave por los niveles de impunidad y por la fuerza y el respaldo que estos hombres armados, que deberían de supuestamente cumplir un papel de protección hacia las mujeres, realmente pueden llegar a dañar y asesinar en muchas comunidades. También este mes, o hace apenas un mes, hay un caso que ha sacudido a todo el país, y es el caso de Keila, que era una joven mujer enfermera del sur del país, de una comunidad del centro sur del país, y que pues salió un día a divertirse con sus amigos y amigas, y estaba un poco fuera del horario del toque de queda que tenemos todavía por el COVID. Y bueno, los policías la llevaron, supuestamente acusándola de escándalo público. Ella fue encerrada en una celda y al día siguiente los policías la regresaron a un hospital muerta. Los policías alegan un suicidio, ¿verdad? Pero toda la población sabe que ella murió en una celda asesinada a manos de la policía, ¿verdad? Entonces, toda esta situación es importante apuntarla porque lo que estamos viviendo en Honduras sí va más allá de una violencia doméstica o una violencia intrafamiliar. Es todo un sistema militarista y patriarcal realmente, de un gobierno que no le importa la seguridad y la vida de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, yo sé que siempre cuando estamos en estos espacios surgen las preguntas o las incógnitas de
qué hacer o hacia dónde ir o dónde están las respuestas. Y como decía anteriormente, la situación en Honduras es bastante crítica. Se avecinan unas elecciones, ahorita unas elecciones primarias, pero realmente nosotras y mucha parte de la población no cree ya en estos procesos, ya han sido muy manipulados, hay mucho control, muchas cosas se mueven por fuera. Y bueno, de alguna manera sentimos que las respuestas pues han estado durante todo este tiempo en nosotras mismas, en la organización, en la lucha colectiva, en seguir fortaleciéndonos como mujeres, como defensoras, como colectivos. Creo que la esperanza está en que muchas mujeres sí han logrado salir de estas situaciones de violencia, no producto de acciones del Estado, sino producto de otras mujeres, mujeres que están en las comunidades, redes, amigas, que juntas a través de esta articulación que tenemos, a través de la comunicación, a través de todos los procesos que durante varios años hemos llevado, pues se han logrado salir de esos niveles de violencia, están vivas y ahí vamos construyendo entre todas, ¿verdad? Sabemos que este año ha sido un año muy duro, no solo para Honduras, ¿verdad? La pandemia ha impactado todos nuestros países, el cambio climático a nosotras el año pasado nos impactó profundamente, ¿verdad? Después de vivir dos huracanes donde muchas compañeras quedaron sin casas y estuvieron a punto de perder su vida. Pero yo creo que en medio de eso no hemos parado. Creo que poder conectarnos con hombres y mujeres como los que también están hoy aquí, que también luchan y también están buscando transformar sus países, es algo que nos llena de esperanza. Y bueno, yo creo que en nosotras mismas en este momento está la esperanza en no parar, en seguir luchando, en seguir cuidándonos, porque creo que si algo hemos aprendido durante este tiempo es poder colectivamente cuidarnos y defendernos. Así que muy, muy agradecida y muy contenta de poder conectarnos con ustedes. Y bueno, quedamos aquí a la espera de cualquier pregunta. Disculpen, hoy sí me escuchan. Sí. Bueno, mi nombre es Andrea Paz. Yo también soy parte del equipo facilitador del Foro de Mujeres por la Vida. Y el foro, como es una red de organizaciones, entonces yo pertenezco a una de estas organizaciones que se llama Feministas Universitarias ACSIRI. Está ubicada en la zona norte del país. Y bueno, para también hablar un poco más sobre la situación de las mujeres en Honduras. Primero decir, Honduras es un país para mí muy lindo, me encanta, tiene todos los recursos naturales que deseamos, están aquí en nuestro país. Y Honduras tiene una población un poco más de 9 millones de habitantes, donde el 52% somos mujeres, ¿verdad? Y la mayoría mujeres jóvenes. Y estas son estadísticas de del mismo estado, ¿verdad? De la misma institución. ¿Qué hacemos desde el foro para saber o para profundizar en la situación de las mujeres y de esta manera realizar propuestas, realizar exigencias, realizar procesos que terminen toda la situación de violencia que tenemos? Bueno, tenemos un observatorio que intenta no solamente seguir las estadísticas que el gobierno ya nos proporciona, sino también generar información desde nosotras, desde las mismas comunidades. Entonces, crear un sistema que documente la realidad de las mujeres desde nosotras mismas.
es el Observatorio de Seguridad de las Mujeres. Y desde este observatorio conocemos que cada año en nuestro país son asesinadas aproximadamente 400 mujeres. Feminicidios, ¿verdad? Son feminicidios en manos de sus parejas, en manos del crimen organizado que está tan fuerte, tan fortalecido y que también está controlando las instituciones del Estado, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y esta es una realidad que no solamente la decimos nosotras, sino que ya a través de los medios de comunicación es una verdad dicha de manera descarada y aceptada por las mismas instituciones. Entonces, en un país donde el 96% de estos feminicidios están en la impunidad y los casos que finalmente tienen algún proceso de investigación o de judicialización es gracias a la fuerza de las organizaciones de mujeres. ¿Por qué también podemos decir que Honduras es un estado feminicida? A quien no le interesa investigar todos estos casos de muertes violentas contra las mujeres, porque desde el 2013 que se empieza a discutir y a hacer el proceso de aprobación para que se utilice el tipo penal femicidio, Honduras no realiza los procesos de muertes violentas de mujeres bajo este tipo penal. O sea, nosotras insistimos que se debe realizar procesos de investigación desde una mirada donde se reconozca que son feminicidios estas muertes violentas. Pero Honduras, desde el 2014, que empiezan a llegar los casos al Ministerio Público, hasta la fecha, solamente registra un poco más de 40 casos. Y en este mismo periodo de tiempo, nosotras estamos registrando cerca de 7,000 feminicidios. O sea, estamos hablando de 7,000 feminicidios y el Estado de Honduras solamente está en un proceso de investigación de alrededor de 40. O bueno, más un proceso de judicialización, ¿verdad? Porque son los casos que finalmente tienen sentencia como feminicidios. Esto por un lado. ¿Qué sucede con las muertes violentas de mujeres? No solamente en la zona, digamos, donde existe la institucionalidad, o sea, donde existe el Ministerio Público, la policía. ¿Qué sucede en las comunidades? Bueno, estas muertes quedan sin investigación porque Honduras es un estado donde todavía no fortalece sus comunidades, las zonas rurales, para que exista institucionalidad. Entonces, digamos, para hacer también una mirada de la diferencia entre la zona urbana y las zonas rurales. Ahora, con los casos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. El año pasado, el número de emergencia 911 documentó más de 100,000 llamadas por violencia doméstica y violencia intrafamiliar en solo un año. Y les voy a dar el número exacto porque también lo tengo aquí registrado. Fueron 103,063 llamadas de auxilio, o sea, son mujeres que están pidiendo auxilio porque se encuentran en situaciones de violencia intrafamiliar y violencia doméstica. Este se convierte en el tipo de caso que más llega a las instituciones de Honduras y que más llegó el año pasado. ¿Por qué? Porque los años anteriores de la pandemia, los casos que más se denunciaban en nuestro país es robo, hurto y en segundo lugar la violencia doméstica, que se registraba ante el Poder Judicial con más de 20,000 casos al año.
en este 2020, en medio de la pandemia, se dispararon las denuncias, pero lo peor es que estas instituciones se encontraban cerradas. O sea, no había respuesta para las mujeres. Desde el Foro de Mujeres por la Vida documentamos también esta realidad porque acompañamos a mujeres, nos presentamos ante la Policía Nacional, ante el Ministerio Público, ante otras instituciones, incluso ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, para generar presión para que finalmente se atendieran algunos casos, y las instituciones aún así generaban un montón de tropiezos, ¿verdad? Que se encontraban en pandemia, cuando la vida de las mujeres estaba en riesgo, pero además eran mujeres que estaban en niveles de violencia extrema porque finalmente se atrevían a denunciar. Sabemos que la realidad de la violencia doméstica o las mujeres que sufren violencia doméstica tardan mucho tiempo para que finalmente puedan denunciar, bueno, pero cuando ya denuncian en nuestro país existe un montón de trabas para que finalmente se atienda. Y como ya lo decía Carolina, muchos de estos casos al final se convierten en, o sea, en procesos que no continúan por parte de las mujeres. ¿Por qué? Porque se vuelven en contra nuestra. Por ejemplo, en un barrio donde nosotras vivimos, si vamos a denunciar a la Policía Nacional porque nuestra pareja nos está maltratando, es muy fácil que luego esta pareja se entere de que fue denunciada, porque la misma Policía Nacional les avisa. Y luego en colonias donde controlan las maras y pandillas, se vuelve contra nosotras, ¿verdad? Porque luego estas personas buscan a las maras y pandillas o son miembros de maras y pandillas, que es muy sencillo encontrarlo en cada esquina, y al final es una situación en contra nuestra. Y bueno, ya para ir un poco cerrando con el tema de las estadísticas, Honduras también presenta más de 8.000 denuncias por violencia sexual. En nuestro país es muy difícil la realidad de la violencia sexual porque ni siquiera hay estadísticas bien claras, ya que las mujeres no se atreven a denunciar la violencia sexual y el principal agresor se encuentra en los propios hogares. Son los familiares, son padrastros, son tíos, son abuelos, y esta es una realidad también documentada a través del observatorio y la información que nosotras documentamos en las comunidades. Y finalmente, la situación de las mujeres desaparecidas, que es una realidad dura, porque tampoco existe un sistema legal que ayude para poder saber qué sucede con las mujeres que fueron desaparecidas. La mayoría de los casos de mujeres desaparecidas simplemente quedan en el olvido, y es como uno de los casos que el foro acompaña desde hace 10 años, es el caso de Norma, donde a pesar de toda la presión que existe, todavía no se sabe qué sucede con o qué sucedió con Norma, todavía estamos buscando justicia, y son aproximadamente 400 casos al año que se registran de mujeres desaparecidas. Y bueno, ya para cerrar, también es importante decir que Honduras ha reafirmado la penalización del aborto en nuestro país, dejando a las mujeres en condiciones de extremas de violencia. Esta tipificación o esta ratificación, digamos, de penalizar el aborto se da desde una mirada bastante religiosa, sin profundizar en las realidades de las mujeres, en la realidad que vivimos las mujeres en nuestro país, porque las mujeres están muriendo en los hospitales, están muriendo en sus casas, ya que los abortos clandestinos se están dando, esa es una realidad. Sin embargo, el gobierno lo que ha dicho para reafirmar también el nivel de violencia hacia las mujeres es que no pueden existir condiciones legales. Por lo tanto, las mujeres tienen que seguir abortando y muriendo en la clandestinidad. Y bueno, cerrar con esto, y si ustedes quieren, pues continuamos hablando, si hay más preguntas, ¿verdad?